Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Concluimos la entrevista con el ingeniero Esteban Frola sobre los principales conceptos vertidos en la jornada de capacitación sobre pulverización organizada por Yacto y la empresa agrícola Arrecifes, que contó con una práctica a campo con diferentes máquinas y condiciones de aplicación. En este bloque, conversamos en particular sobre el control del tamaño de gota por medio de la utilización de tarjetas hidrosensibles colocadas estratégicamente, además de la importancia del uso de coadyuvantes para preservar las gotas y asegurar su efectividad. En cuanto a lo que es barbecho, si nos manejamos por la tabla de la FAO, que tiene más de 40 años, esa tabla fue hecha para labranza convencional, suelo trabajado, impactar sobre el suelo trabajado. Hoy estamos manejando siembra directa hace muchos años y tenemos volúmenes de rastrojo. Por ejemplo, un rastrojo de maíz de 10.000, 12.000 kilos tiene más o menos esa cantidad de kilos de rastrojo. Y muchas veces nos quedan los tocones parados, entonces habría que medir cuando el viento viene de este lado, los tocones, poner tarjetas del lado contrario donde viene el viento. O sea, yo le llamo a la sombra del viento. Y van a ver que si uno genera gotas y las hace desuniforme, todas las gotas grandes y medianas pegan de este lado. Y las que envuelven son las gotas más chicas. Entonces, en definitiva, como el barbecho es muy exigente, debo hacer gotas cercanas a 200 micrones lo más pareja posible. Es la forma de llegar acá y poner el preemergente de este otro lado. Porque si no, ¿qué pasa? Estoy metiendo todo el producto de este lado y estoy metiendo menos dosis acá. Y muchas veces los barbechos, esa es una prueba interesante. O sea, hagan una parte del lote como la están haciendo, con gotas desuniformes, por ejemplo, con la asistida por aire, y después la otra mitad háganla con turbo tinted ADI o algún cono hueco con gotas más uniformes. Trabajen con picos parecidos para hacer los mismos caudales y van a ver que el barbecho con gotas más uniformes les dura más. ¿Por qué? Porque la distribución del preemergente la hicieron mejor y ese preemergente se va a incorporar con 15 milímetros, 20, que son 150 a 200 mil litros de agua. No hace falta volúmenes altos en la máquina porque nunca vamos a conseguir incorporar un preemergente. Bueno, la forma de regular estas máquinas es usar tarjeta hidrosensible. Tener en cuenta que lo que marcamos con la tarjeta siempre es un poco menos de lo que pasa en la realidad, porque muchas veces hay gotas chicas que tienen demasiado movimiento y esquivan la tarjeta, eso no significa que no son efectivas para la aplicación. Entonces, bueno, uno a través del manejo de las tarjetas y a través de escalas que hay o a través de los software para escanear esas tarjetas, que puede ser el SIR, puede ser el Stray Guru, puede ser el Stray Master, escanea la tarjeta y saca un montón de datos. Y si no, lo que vamos a hacer hoy en la práctica es tener una referencia en tamaño de gota, que podemos arrimar la tarjeta y darnos cuenta, y después contar las gotas con la cuadrícula. Siempre en las tarjetas que están, siempre para medir una máquina hay que poner tarjetas sin que nada se interponga entre el pico que generan las gotas y la tarjeta para saber lo que está haciendo la máquina, y después esconder la tarjeta donde uno le parece que tiene que llegar el producto, al lugar más difícil. Entonces, vamos a contar la parte de arriba, que tiene mucha cobertura, o sea, mucho impacto por centímetro. Usamos la cuadrícula de un cuarto de centímetro. Contamos en cuatro lugares diferentes y sumamos. Ahí tenemos los impactos por centímetro. Y la cuadrícula de un centímetro la usamos para las tarjetas más escondidas que tienen mucho menos impacto. Siempre hay que contar mínimo cuatro veces. En el caso de un centímetro hacemos el promedio después y tenemos la cantidad de impacto arriba, impacto abajo y más o menos qué tamaño de gota estamos haciendo. Desarrollado en la ULAJ, la empresa Tecnopulverizaciones, aspersores eléctricos y han logrado manejar gotas entre 150 y 500 micrones, y a mí lo que más me llamó la atención cuando trabajé con ellos es la uniformidad en las gotas grandes, ¿no? Uno puede manejar la velocidad aspersor por aspersor, los aspersores van más o menos 1,30 m y se logra para hacer gotas antideriva, gotas muy uniformes, cosa que yo con pico no lo logré nunca. Se puede, al ser bastante estricto con el tema de la uniformidad, sobre todo en las aplicaciones más difíciles, se puede bajar bastante el caudal y
estamos prácticamente haciendo aplicaciones cercanas a lo que son las aplicaciones aéreas, trabajando con 12, 15 litros con gotas de 150 micrones en cultivo cerrado. Por supuesto que todo esto, o sea, todo lo que es manejo de tamaño de gota, es fundamental el control de la evaporación. Para eso tenemos empresas en Argentina muy serias, en todo lo que es la parte de coadyuvantes y investigaciones de hace muchos años, en donde tenemos los coadyuvantes que yo llamo tensioactivo antievaporante, que los incorporamos en este tipo de aplicaciones. Y no solamente en esta época, sino que gran parte del año, cuando nosotros empezamos a manejar tamaño de gota más chico, tenemos que proteger la gota de la evaporación. No se guíen solamente con la temperatura, porque hay que relacionar la temperatura y la humedad relativa. Podemos estar a lo mejor con 20 grados y estamos con 20% de humedad relativa y la evaporación es alta, por más que estemos fresquitos y sea un día primaveral. Entonces, tratar de tener los aparatos para hacer las mediciones, manejarse con las tablas, donde nos va a marcar la zona para aplicar y zona de no aplicar, y bueno, y usar la tecnología, tanto en toda la tecnología que tenemos con las máquinas, la tecnología que tenemos con los productos y la tecnología que tenemos con los coadyuvantes. Unir todo y hacer de eso, digamos, lo que llamamos las buenas prácticas agrícolas. Porque en realidad las buenas prácticas agrícolas es tratar de hacer el trabajo lo más eficiente posible. Y lo más eficiente posible significa usar el agua que es necesario, tratar de gastar la menor cantidad de gasoil posible y tratar de gastar el activo que sea necesario, o sea, no pasarlo en activo, no tener que repetir las aplicaciones, para ser lo más amigable con el ambiente. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar. Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.